Soy Ignacio Baitua, director de producción de la fábrica de tablas de surf llamada Olatu. Aquí principalmente hacemos tablas de surf de altas prestaciones. ¿Cómo es el proceso de fabricación de una tabla surf? Esta sería la primera fase. Sí. La primera fase en realidad es que el shaper te haga la tabla en el ordenador y te la diseñe. Entonces, el diseño pasa aquí, donde están debatiendo del funcionamiento del artilugio. El diseño te lo trae el diseñador en un pendrive, se mete, Erico lo saca, el diseño es lo que ves dentro, ¿no? Sí. Y lo de fuera es la pieza de foam que ha elegido. De todas esas piezas que hemos visto arriba, sí, elige una, la ve y ve que las dos piezas casan. Sitúa la pieza en la máquina y la máquina la mecaniza, como la ha diseñado. Entonces, lo que habéis visto salir de la máquina se termina aquí a mano, que tiene las luces para que se vean todas las simetrías y todos los detalles a la perfección. Y las herramientas a partir de aquí, normalmente, aparte de máquinas lijadoras o alguna cosa de esas, pero vamos, que siempre son herramientas de mano también, ¿eh? Aquí ya no, de vez en cuando lijan con la lijadora muy, muy suavecito, que ya son de, con regulador de velocidad, porque aquí no se usa, se usa despacito, despacito. Y luego las tablas se firman, se le ponen las medidas, se dedican en caso de que sean para una persona en concreto, ¿no? Mucha gente pues te pide, tenemos un montón de pedidos de gente concreta. Todas las tablas que veáis por ahí dando vueltas están pintadas a mano, o sea, enmascaradas cada color, encintada la tabla para que no se mezclen los colores, a no ser que quiera mezclarlos, como en este caso, que hace un camo así con brochas y tal. Y luego pues utiliza lo mismo, utiliza pistola, utiliza rotuladores, etcétera, etcétera. Vais sacando, ¿eh? Entonces, todas las tablas que veáis por ahí, todos esos detalles que veáis, cuando veis un filetito y tal, pues ha empapelado toda la tabla para hacer ese filetito. Ok, o sea, de aquí arriba las tablas bajan, ya shapeadas, firmadas, y en caso de que necesitasen color, con color, si no, blancas. Hay algunas tablas que por el diseño que necesitan, si necesitan una cosa como muy, con mucho detallito, ta, 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 se hace con rotuladores encima del poliéster una vez terminada la tabla y luego se laca, ¿eh? Este es el cuarto principal de glass, ¿eh? Lo que llamamos el glass. Aquí estáis viendo dos fases. Una que la está haciendo yo, que es poner la fibra. Primero se hace la parte de abajo, donde se pone una capa de fibra, se envuelve la tabla, que llega hasta aquí. La primera capa de fibra que llegaría hasta aquí, y luego se le da la vuelta y se le ponen dos capas de fibra por encima. En general, esto también se hace a medida, o sea, un cliente te puede pedir una fibra más gruesa, una fibra más fina, una sola capa, dos capas, un parche en un sitio que él pisa más y la estropea, puede venir cualquier cosa, ¿eh? Una segunda fase del glass, donde se le da otra capa de poliéster, pero con brocha, para recubrir toda esa trama de fibra que ves y dejar la tabla totalmente sellada, que será, que aquí, este señor que se llama Romeo, pues está dándola. Por la sección de quillas, hasta hace solo con 2 o 3 años, que ha ido cambiando progresivamente, casi todas las quillas se ponían aquí. Después del hot cut, cuando la tabla quedaba así, como estas que le van a poner esas quillas que te digo, ¿ok? Ya está la tabla recubierta, sellada, ya no tocas la, ya no, ya la fibra está totalmente cubierta, y entonces pones aquí los tapones donde luego engancha las quillas, ¿eh? Que se hace en este mueble de aquí. Lo que pasa es que ahora todas las marcas han empezado a sacar tapones que se ponen preglas, o sea, se ponen en el poliuretano antes de que recubran la fibra. Una vez que se ha terminado este proceso, pasan por otro no menos importante, que es el acabado.
Porque tú cuando ves una tabla de estas, cuando ha pasado el proceso del hot coat, que es el proceso de darle la segunda capa de poliéster con una brocha, ves que tiene un montón de imperfecciones. Aquí se le deja un extra de resina porque hay que sacarle un filo para que la tabla, no un filo que corte, pero tiene que estar el canto duro porque la tabla te agarra al agua. Si lo dejas blandito, se patina. Pero quieres que a partir de una zona sea blandito, porque como te agarra en el medio, se te clava en el agua. Entonces, esto hay que acabarlo como Dios manda. Hay que dejar sitio, pero luego tampoco puedes dejar un montón de resina. Y hay que acabarla con mucho cuidado también para respetar el botón de la tabla, que también es importante, los cóncavos que tiene para que fluya el agua por debajo. Si un lijador esto te lo deja plano, pues está jorobado la tabla entera. ¿Vale? Y luego ves que tiene muchas imperfecciones, ¿eh? Ya ves que tiene, ves que resina y que aguas y que todo, ¿no? Bueno, pues esto se termina con diferentes, lijando con diferentes espesores de plato, más duros, más blandos, y diferentes granos de lija en una habitación como esta. Entonces, esto es un poco como reseipear la tabla otra vez, como volver a sacarle la forma otra vez a la tabla, sin pasarse, porque si no te comes la fibra y ya dejas la tabla blanda y encima con un acabado feo. Tienes que saber muy bien y utilizar bien los diferentes granos y las diferentes densidades de plato y lijar cada parte. Muchísimo cuidado y ser fino, Catalino. Es lo que hay que ser. Es que ya te digo que es casi todo en mano aquí. Aunque se usen herramientas, son herramientas manuales que depende del robot que lo lleva, pues sale la cosa bien o no. Vale, las tablas, una vez terminadas de lijar, ya ves que tienen un charquito, se pasan por agua con una lija muerta para dejarla toda a baluc, para dejarla toda pareja y con sensación de botellita de champán, con una lijita muerta, dejarla toda fina al tacto. Y el que la ha terminado la deja aquí. Entonces, con estos carros con ruedas, por eso la puerta es tan alta, para cuando veis esas tablas tan grandes y todo eso que pasen por aquí, ya salen de la fábrica. Y ahí mismo donde están empaquetando, pues se les hace el control de calidad, se mira que verdaderamente todo lo que ha pedido el cliente esté correctamente, que no tiene ningún fallo estético ni de producción, de que se hayan pasado de lija o de cualquier cosa que haya podido estar mal hecha, y que todo corresponde, tanto la forma como los litros, las medidas, el color del logotipo, todo lo que haya pedido el cliente está correcto. Entonces, una vez que está correcto, pasa ya para el envío. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.